Bienvenidos a Voz Populi TV. Para que mañana amanezca con una sonrisa, un poquito de humor y de sátira política. Claro que sí, su merced. Hola, su merced. Norita. ¿Cómo me le va? Bien, Ignorita. ¿Y su merced qué hace ahí debajo del escritorio? Buscando a don Jorge Alfredito, su merced, que no lo veo por ningún lado. Ay, Norita, se tomó unas muy cortas vacaciones merecidas. Ay, sí, su merced, es que trabaja mucho, su merced. No, ahí sea que le dé un yello. Sí, ese trabaja más claro. Que el ortopedista que de Falcao. Ay, Norita. Oiga, don Felipito. Cuénteme, Norita. ¿Usted será que me puede hacer el favor y me permite sentarme acá? En la silla. A ver qué se siente. Pues claro, si Norita, venga, siéntese. Oiga, pero ¿cuántos cojines le ponen a esta joda, oiga? Ay, Norita, es que ¿para así... ¿Para que se vea alto o qué? Así debe ser, Norita. Sí, la televisión. Venga, siéntese, venga. Oiga, pero ¿yo cómo hago para subirme acá? ¿Con asesor o qué? ¿O con hágale, Norita. Ay, pero no se me mate, Norita. Ay, ¿qué más? ¿Qué oiga, se siente, ¿no? Qué bueno. Sí, se me hace... Así comenzamos Voz Populi TV con una pizca de humor para nuestra dura realidad. Don Felipe, el oso de la semana, don Felipe Zuleta. No voy a decir cuál es el oso de la semana. La visita de los expresidentes Uribe y Pastrana al presidente Trump. ¡Ay, eso sí fue! Que comieron, que cenaron. Al final sí. Como que fue un encuentro como que en un pasillo. Eso sí, no fue por ahí en un baño, ¿no? Sí, su merced, pero qué alboroto oso, que hicieron, ¿no? Mucha bulla. ¿Qué para oso? Un encuentro que fue como la mayoría del empleo aquí en Colombia, su merced. ¿Cómo? Informal. No, y Norita, pero mire, qué alboroto, ¿no? Lo voy a decir, el verdadero encuentro, el de Juanma y el de Furibe en el Festival Vallenato. No. Todavía con ganas de bailar después de esa bailada que le pegaron en Cuba. Oiga, seguridad, ¿usted qué hace aquí, por Dios? Vine a participar en el Festival Vallenato. No, y seguramente se lo gana porque usted como expresidente maneja muy bien los cuatro aires de vallenato. Se cree el rey del son, el duro del paseo, el rey del merengue y solo sabe tirar pullas. Pues usted tampoco se queda atrás. Porque su última campaña fue como un conjunto vallenato. ¿Cómo así? Sí, usted tocó el acordeón, Prieto le sonó la guacharaca y con Odebrecht cuadraron caja. Pero lo veo con ganas de pelear y vino solito. ¿Dónde está el grupo? Si quiere, le presto a Timochenko, a Granda y a Márquez para que lo acompañen. No, muchas gracias. Para el vallenato se necesita es un conjunto, no una banda. Además, yo me deseo defender solito, no como usted, que se fue hasta el Vaticano, allá a Lambert, para que lo pudiera salvar Francisco el Hombre. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? No, un momentico, dejemos de hablar tanto y vamos a cuadrar esto a punta de versos. ¿A punta de versos? Sí, pues, señor. Ahí sí me van a ver como Alejo Durán cantando con el diablo. Arranque, pues. ¿Me gusta el puesto de Jorge Pedro? Sí, pero no, yo lo que me gusta más es el sueldo de él. ¿Así no? Pero dígame, don Felipe Zuleta, ¿cuál es la frase de la semana? Pues, señorita, la frase de la semana, la del dictador Maduro, cuando dijo, vamos a armar 500.000 milicianos garantizados. Es mucha bestia, ¿no? Mucho... Qué irresponsabilidad, se me hace. Qué horror, ¿no, señorita? Qué horror. Oiga, dicen que no hay nada más peligroso que un loco con poder, pero sí, no hay, ¿cómo? Se me sé. ¿Pero por qué? ¿Y no qué? Sí, dos locos con poder, se me sé. Entiéndense. Como Maduro y Trump, se me sé. Ignorita, entiéndense, no maltrate el idioma, Ignorita. Hoy es el día del idioma castellano, no se dice entiéndense. ¿Ah, no? No, Ignorita. Ay, se me sé, yo sí quisiera como unas clasecitas para aprender a galar mejor, se me sé. Pero no tengo profesor, se me sé. Se lo tengo. ¿Ah, sí, también? Sí. ¿Y gratis? Sí. Ay, gratis hasta un puño, se me sé. Buenas noches, llegó Nicolás Maduro, el que al idioma le pega duro. Hoy vamos a estudiar el uso de la tilde. La tilde se usa para acentuar las palabras en donde haya acento. O sea, donde se mencione a esos que hacen todo mal, hacen todo a media y hacen todo por las malas. Según Cervantes, la tilde se hace más creíble cuando hay frases como a Maduro lo tildan de burro. Asignación de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas del país. Burro,
dícese del presidente de Venezuela. Más burro, dícese del que votó por el presidente de Venezuela. Mucho más burro, dícese del que vuelva a votar por el presidente de Venezuela. La tilde, se utilizan algunas palabras agudas como inanición, inación. Pues bien aguda está la inanición en mi nación, pues. Como pueden ver, la tilde no se utiliza en una palabra como Venezuela, que es grave. Y digo grave, no porque Venezuela lleve el acento en la penúltima sílaba, sino porque no hay nada más grave que vivir en Venezuela, pues. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no puede asumir el rol que le corresponde a la Asamblea Nacional. La tilde no es un signo necesariamente diacrítico, distinto a mi país, que de noche es peligroso y de día crítico. La tilde es la que denota en qué sílaba se descarga la fuerza. Por ejemplo, la expresión, mi ejército. Como vemos ahí, ¿dónde está la fuerza? Pues en el pueblo, que hace fuerza todo el tiempo por culpa de mi ejército. Para que les quede más claro el uso de la tilde, vamos a hacer un breve dictado. No saben que mejor no hago eso, porque luego salen a decir que uno es un dictador. ¡Ay, Dios mío! Dios me libre de un profesor así, su merced. Y agradezcamos, su merced, que Maduro únicamente medio habla el español, su merced, y no inglés. ¿Por qué lo dice, señorita? Porque si es difícil controlarle una sola lengua, imagínese, Busé, con dos lenguas, ¿no? Bueno, le voy a contar lo que sube y lo que baja. ¿Qué sube, Ignorita? A ver, ¿qué sube? El gobierno nacional, por su eficiencia frente a las catástrofes de Mocoa y de Manizales. Sí, a cada señor, cada honor. Sí, pero a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Santos, su merced, su imagen no sube, oiga, se puede parar en la cabeza, se puede ganar otro Nobel y nada, oiga, su merced, le va a tocar es que lo pinten un retrato, su merced, y se lo lleven por allá para el Cerro de Montserrat. No, ¿y por qué a Montserrat? Pues esa es la única forma que le va a subir la imagen para allá. A ti, Norita. Bueno, ¿y qué baja aparte del dólar, don Felipe Zuleta? Ay, Norita, ¿sabe el dólar? Pues mire, el dólar bajó esta semana a niveles históricos en 3 años. ¿Ah, sí? Pero baja, Ignorita, la seguridad de Transmilenio. Esta semana le pegaron un tiro a una niña estudiante, muy joven. Mal. Ay, qué tristeza, súmese. Súmese, en Transmilenio los atracos se ven a diario, empezando por ese bendito pasaje que quedó a 2.200, oiga. Claro, no, Ignorita. Claro, súmese. Sí. Eso es caro. Una preguntita. ¿Los atracadores de Transmilenio se podrían acoger a la JEP? Uy, Norita, ¿y usted sí sabe qué es la JEP? ¿La jeta de esos zampones? No, no, no. Como la mayoría del pueblo, súmese. Miremos, miremos. Vamos a ver. ¿Qué es la JEP? No sé, alguna sigla de algún programa. Jornada Especial Popular. ¿El nombre de un jugador? Una marca que he escuchado nada más. Jóvenes en el poder. No tengo ni idea. Tal vez la vi anoche en televisión, pero no tengo presente. No debo hablar de eso. Productos de limpieza. Ayude también. No, es que estoy pensando y no. Programa de ayuda para las personas vulnerables. Puede ser la primera. Juventud. Empleo. Por la E. Y problemas. Para el pueblo. Joder el pueblo. Yo diría que una fundación. Juego de empresas populares, ¿no? Algo así como de aviación. De justicia, educación y pueblo. Juego épico populi. Puede ser un apodo, ¿no? Pues a mí me suena como a Jóvenes del Espíritu Santo. Sí, no, o me peleé. Burla virtual. Pregunta del día. Para usted, ¿qué es JEP? A. Una antigua productora de televisión. B. Una tradicional chocolatina. C. Un vehículo creado para la guerra. D. Un instrumento creado para los que hicieron la guerra. E. Sigla de Justicia Especialmente Pícara. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. Norita, la verdad es que la gente no sabe qué es la JEP. Mire, la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por unos tribunales a donde deben someterse los guerrilleros, los militares, los paramilitares o cualquier persona que haya delinquido por cuenta del conflicto armado en Colombia. Allí los procesan, confiesan y los condenan o los absuelven.
Ah, bueno, se me sé. Como diría Michael Jackson, se me sé viéndose el cuerpo cuando cambió de color. Me ha quedado claritico. Lo que sí no tengo claro en su persona es cómo le acabaría de ir a Furibe y a Juanma en el Festival Vallenato. ¿Ya? ¿Lo vemos? Veamos, señorita. Vamos a ver. ¿Araque? No vaya a hacer coplas tiernas, porque hoy en este trabajo, si canta como gobierna, se lo llevo el que lo trajo. En cambio, usted es un cantante. Qué bueno, besos abierta. Lo difícil es que cante la declaración de renta. Yo mostré que en cada reto fui un completo presidente. Y usted también es completo, un completo incompetente. No le alegro al antioqueño, pues este hombre belicoso, lo que tiene de pequeño lo tiene de escandaloso. Le pido que no se impulse, pues para su fanaticada, su mandato ha sido dulce, pero por la mermelada. Prefiero no responderle al opositor gruñón, pues de aquí sale a ponerle las quejas a Donald Trump. Su copla la celebró, ese poquito es metiches, mínimo que les pago con la plata de los rabiches. No me critique la paga que me dieron ese día, pues un pupilo Zuluaga también abrió la alcancía. No, maté. Así no era, así no era. Jalamos, jalamos. No, así no era. Vamos. Aquí le traigo un tintico con una buena mogolla. La verdad, esto no es mogolla, ni esto tampoco es tintico. Ay, eso me sé. Que perdone, se me sé que te entré así, pero es que este ritmo se pega más que el ex procurador, se me sé, a una marcha contra el gobierno. Oiga. Señorita, pero ¿y qué es este manjar tan bueno? Ah, bien, se me sé. Sí. ¿Cómo le parece? Eso sí, vaya comiendo su merced y me va contando todo, todo lo bueno, lo malo, lo bueno, lo regular, todo lo que ha pasado su merced. Bueno, mejor dicho. Venga, deje, le voy a contar. Sí, lo bueno, esta semana celebramos el Día de la Bicicleta. Sí. 200 años, ¿sabía usted que lleva la bicicleta en el años? Mundo? Claro, como medio de transporte alternativo. Oiga. Bien por eso. Sí, a yo me gusta mucho la bicicleta, se me sé. Sí, no me diga, ¿la usa? No, se me sé, la bicicleta esa que cantan Carlos Vives y Shakira. Ay, no, bueno, le voy a decir lo malo, Ignorita. Malo, se me sé, dígame lo malo. Festival Vallenato arranca ahora sin Martín Elías. Ay, sí, tico, se me sé. Ay, es una lástima, es una tristeza, es una gran pérdida. Sí, qué dolor tan grande y para su familia y todo, se me sé, y para todos los colombianos, se me sé. Y lo feo, Ignorita. Lo feo. Siguen construyendo en zonas de alto riesgo. Mire lo que pasó esta semana en Manizales, en las laderas de los ríos, no se previene, no se sabe qué pasa y siguen muriendo colombianos. Oiga, se me sé, y cuando pasa la tragedia, se me sé, y le hacen el reclamo al que hizo el estudio ese del terreno, eso dice que no, que eso fue un problema de desliz. ¿Sabe? Que también me parece muy feo, don Felipito, se me sé, cuando se mete la señal del terrenero, oiga. Ay, no, no empieza a invocar a esa pichurria. Que se nos mete, pichurria. Se nos mete la pichurria. Ay, compañero Felipe, compañero Jorge, estamos aquí en la zona veredal. Bueno, Johncito, muéstrenos lo que queda, pues, de la zona veredal, porque estamos en ascuas. Y bueno, no. Ustedes preguntarán por qué tengo el gorrito, porque estamos celebrándole el Día del Niño. Nosotros también lo estamos celebrando aquí, muy contentos y plácidos, pues, los pocos niños que nos quedan que no hemos entregado a la Cruz Roja. Y por eso es que queremos a los niños quererlos. Que... Hola, hola, papito, no me meta el gorro. Vaya, vaya, Fernández, juega ya, juega ya. ¿Se le metió? ¿Se metió? No, ahí estamos bien. Bueno, estamos muy contentos porque los niños hay que cuidarlos, hay que quererlos. Siempre hay que estar atentos de todo lo que pasa. De... Ah, chino berraco, hombre. Vaya, juega con la pistola de agua al otro lado, hombre. No. Vaya para allá, qué berraco. ¿Quiere que la decomise? Espérate, ¿quiere que la decomise eso o qué? Lo voy a meter ahí en lo que llamamos las armas reales que entregamos a la ONU. Es chino huevón.
Bueno, los niños ya organizaditos, téngamelo allá, compañera, porque hoy no. Bueno, a los niños les tenemos muchos regalitos. En el... ¡Iván, no juegue con la comida, hombre, que me tumba el gorro! ¡Ve para allá! Les tenemos muchos regalitos, por ejemplo, acá tengo el paquete, vea. Les tenemos, por ejemplo, ¡ay, mire, mire, compañero John, vea! El tetero, porque ellos, como nosotros aquí en la zona verdal, quedamos mamando. ¡Ay, como Armando! ¡Ay, no, no hay! Mire, para que les lleve los niños cuando los entreguemos allá a todos los altos del gobierno, vea, el babero. Sí, porque nos salieron con un chorro de babas. También, ay, mire, el pañal. No debe faltar el pañal porque sabe cómo están las condiciones y todo, que está que nosotros la caguemos. Ay, la cagué. Ay, bueno, mejor dicho, también les tenemos muchas sorpresitas. Queremos invitar al presidente Santos para que venga y celebre el Día del Niño aquí. Claro, y ya le mandamos a hacer lo que se llama la piñata, mire, la piñata. Al presidente Santos le va a gustar esta piñata con ese muñequito, para que le dé palo venteado. No, estamos hechos una dulzura. ¡Chuarga! ¿Dónde está? Ay, bueno, nosotros también estamos estamos celebrando también el Día del Libro. El Día del Libro, que es importante para la cultura y toda esta cosa. Entonces, les tenemos unas recomendaciones de los siguientes libros. Por ejemplo, el primer libro, este, muy bueno, sí. Las 8000 y unas noches. A propósito de ahora que tanta corrupción y tanto... se han metido por ahí, recordando a viejos mandatarios. Ay, bueno, el siguiente que tenemos es una recomendación también muy linda, que le gusta mucho a los niños, sobre todo a los niños del Centro Democrático, vea. Harry en Potter. Ay, una obra magistral del que hace magia y siempre queda bien. Ay, no. Y otro libro que también le recomendamos últimamente, ay, un clásico para leer, el de Homero, La Iliada. ¿O es La Iliada? Bueno, la hilamos mal, pero es la compañera, ¿para qué? Ahora, les queremos decir que también a los niños les tenemos clases de dramática, de ortografía, porque los niños son lo más importante que tenemos, ¿cierto, John? Por ejemplo, les enseñamos clases de ortografía, extorsión, ¿cómo se escribe? Con X antes de la T. Que, chino vergajo, le voy a quitar el primer... ¡Le voy a llamar a los de la ONU! Y ahorita, la mejor manera de celebrar el Día del Niño es que las FARC y el ELN devuelvan a los menores que tienen en su poder. Y Norita, sí, sí, venga, sí. No se me vaya, sí. Venga, Norita. Una pregunta, don Cuénteme, Felipito. Norita. ¿Será que en el Centro Democrático van a celebrar el día a sus niños, en vez de? O sea, que le van a celebrar la fiesta a los santos. Como diría alguien por ahí, otra pregunta, amigo, pues. Sí, ¿cómo no, hijita? Otra pregunta, amigo. Bueno, Antón, dígame, se me sé, ¿cuál fue el gol de la semana, don Felipito? Norita, mire, el gol de la semana fue el que le metió la Corte Constitucional a las madres comunitarias. Solo le reconoce la pensión a 106, son 120 mil. Y son mujeres que han trabajado por este país desde el año 88. Ese fue el gran gol. La Corte cedió a los intereses del gobierno nacional por un tema presupuestal. Yo solo puedo decir, si me sé, que el que no dejían de los derechos de las madres comunitarias, si me sé, toca chala a la madre. ¡Ah! Sí, no, no, madre, no, no, sí, madre, sí. Madre las que se ha ganado Maduro. Eso sí, ¿no? Entre otras cosas, porque vamos a ver cómo va con su clase de idiomas, ¿no? Ay, vamos a ver, ¿sí? Veamos a ver. Y volvemos con nuestra clase en el Día del Idioma. Y ya para terminar, les haré una demostración de cómo utilizar los pronombres personales. Por ejemplo, ¿quién acabó Venezuela? Yo. ¿Quién sufre la burrada del que acabó Venezuela? Tú. ¿Quién puso en el poder al burro que acabó Venezuela? Él. ¿Quiénes son culpables de que un burro gobierne en Venezuela? Nosotros. ¿Quiénes quieren callar al burro de Venezuela? Vosotros. ¿Y quiénes son los más amados por el burro que gobierna en Venezuela? Ellos. En este Día del Idioma, culturícense, llénense de conocimiento y conocimienta y dejen de maltratar al idioma y al idioma. Buenas noches y buenas noches. Ah, yo me siento como una reina acá en este puesto. No, no se le note, Norita. ¿Quién nos traerá una aromatiquita, se me sé? No, una semana, Jorge Pedro, de vacaciones, y mire ya usted dónde va, con las patas para sobre rica, la mesa. Se me sé. Con mi ayuda, ¿no? ¿Usted esa punina, esa gorra? No, no, y Norita, yo no le juego. Esto queda entre los dos, ¿no? Sí. No se preocupe, no, no, tranquila. Oiga, don Felipe, ese señor Maduro es tan mal hablado, oiga, sí, que donde tenga problemas, se me sé, fronterizos, el fallo se la dará a la corte esa de la Haiga. De la Haya. Esa joda. Señorita. Esa joda. Y no se muevan, que como diría don Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias, cuando se fueron del país, volvemos en unos minuticos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Golpes de pecho. A continuación, ejemplo, en Voz Populi TV. Me arrepiento que un anticristo lleve 7 años en la presidencia.
Hola, compañero, vea, echándole dulces a la piñata para el Día del Niño. Mire, ay, mire, tengo por acá, por ejemplo, estos bombones, mire, estos bombones que son como la política colombiana. O sea, por la derecha son duros, acá por la izquierda son hostigantes y por el centro bien ácidos, como la política colombiana. Mira, ay, mire, venga, echémosle estas menticas que tanto le gustan al doctor Uribe. Eso nos las recuerdan a cada rato porque son las mentas favoritas de él. Se llama mentas la madre. Y de ahí chupamos todos, vea. A la pregunta, ¿sabe usted qué es HEP? El 20% respondió A. El 20% respondió B. El 10% respondió C. Y el 50% restante no respondió ni va a responder con esta jurisdicción especial para la paz. Burla virtual. Ay, y ahora su merced, ¿qué trae por ahí? Traje esta aromática para los nervios. No, señorita, pero es que yo no estoy nervioso. Ay, pero yo sí, su merced. Ah, pero ¿cómo se la nota hoy? Con tanta joda que pasa en este país y todo malo, su merced. No. Sí, pero claro. No la veo tan nerviosa hoy. Sí, su merced. Oiga, ¿a quién hay que cantarle la tabla a don Felipe esta semana? Señorita, cántemele la tabla al exalcalde Gustavo Petro, que duró 4 años dándole garrote a Clara López, la ministra de Trabajo, que renunció al Polo Democrático. Sí. 4. Y apenas renunció, la invita a que se una a su causa política. ¿Sí? Oportunistas. Definitivamente ese Petro sí, para ser oportunista la tiene clara su merced. Pero sabe que no solo Petro, la gran mayoría de los políticos, y a mí me da mucha rabia porque, mejor dicho, no hablemos más, gurrupletas que son. Pero tranquilo, tranquilo, don Felipito. Inhalen, exhalen. Inhalamos y exhalamos. Inhalen, exhalen. Bueno, y reflexionemos por un minutito. ¿Sí? Bueno, Inorita, reflexionemos. Sí. Hermanos, se vienen tiempos de reflexión y regocijo, en los que con arrepentimiento debemos darnos golpes de pecho. Por ejemplo, yo me arrepiento que un anticristo lleve 7 años en la presidencia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hoy hago un llamado a la conciencia, ya que la parábola del sembrador nos enseña que cada quien recoge lo que siembra. ¿Será por eso que Zuluaga con lo de Odebrecht quedó sembrado y mandado a recoger? Sin embargo, ahora es momento de confesar nuestras culpas y aceptar la penitencia para salir del pecado. Eso sí, si es la penitenciaría, no salimos del pecado, sino del país. Con tranquilidad os digo que debemos seguir los pasos de Moisés, que como dirigente repartió a su pueblo la tierra de leche y miel. No como el dirigente de este país que le sacó la leche al pueblo y anda repartiendo tierra y mermelada en el nombre mío, o sea, del padre de la patria, de Andrés Felipe, o sea, del hijo exiliado y de lo más negro que puede haber, o sea, el Espíritu de Santos. Amén. Dios mío, en tus manos colocamos el Zuluaga que se quemó y el Ordóñez que llega. Ahora vamos con el balance de la semana de Pascua. No, señor, ¿cuál balance? Usted ya se pasó el tiempo permitido, hágame el favor. Pues no importa, yo me demoro lo que quiera, porque más que cura y más que cardenal, soy el papá de los pollitos en Colombia. Señor, hágame el favor, no me haga llamar a seguridad, sí, me hace favor. Ah, pues hágale, papito, que yo fui el presidente de la mano firme. Eso no, ya se acabó ya. Para la guerrilla y el corazón grande para los otros. Respete. No, ya. ¡Qué cruz la mía con este! Don Felipe, ¿y aquí hay que echarle el ojo? Norita, echémosle el ojo a las relaciones colombo-venezolanas, que por cuenta de la nueva posición más dura del presidente Santos, se van a poner bastante complicadas. Ay, oiga, yo pasé muy bueno en este programa. Sí, eso veo, yo le voy a decir ya, se acabó el programa y mírela. Ay, sí, su merced. No, yo paso muy bueno, su merced, porque es como cuando uno viaja en bus. Sí. Muy de vez en cuando le ceden a uno la silla. Sí, bueno. Y eso está buena. Bueno, Norita, se acabó el programa. Ay, sí, se acabó. Sí, señora. Pero no se olviden sintonizarnos siempre de lunes a viernes en Voz Populi, don Felipe, que estamos en Voz Populi Radio en 89.9 a partir de las 4 de la tarde. Bueno, Norita, entonces, ¿nos fuimos? Nos fuimos, su merced. Pero recuerden que el otro domingo estaremos sintonizados con una pizca de humor, de ingenio, también de sátiras, para amanecer con una sonrisa de oreja a oreja aquí en Voz Populi. A ver. ¿Cómo le pareció?